soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Como saben, un espacio donde los autores muestran y comentan sus trabajos de fotografía y fotoperiodismo. En esta edición tenemos un invitado cuya producción fotográfica se basa desde la etnofotografía. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es la etnofotografía? Bueno, aquí nos aventuramos a hacer brevísimamente unos conceptos que nos ilustren un poco de esta área de la fotografía. La etnofotografía se enfoca en documentar las culturas y las prácticas de diferentes grupos étnicos. Este tipo de fotografía busca capturar aspectos de la vida cotidiana, esto es, rituales, vestimenta, arquitectura y otros elementos culturales con el fin de preservar y compartir el patrimonio cultural de estos grupos. Ahora, la fotografía en esta área, desde la etnofotografía, además de un valor estético, también puede tener un valor antropológico y sociológico, ya que las imágenes no solamente pueden servir como documentos, y de hecho que sirven en diferentes situaciones, para el estudio y la comprensión de diferentes culturas. Es lícito preguntarse, ¿cualquier fotografía puede considerarse, digamos, etnofotografía? Para que una fotografía se considere como etnofotografía, debe cumplir criterios específicos relacionados con su propósito y contenido. ¿Y cuáles son esos criterios? Mencionamos algunas. Debe tener un enfoque cultural, como es evidente desde el principio que planteamos la etnofotografía. Es decir, aspectos culturales específicos de un grupo étnico o comunidad, sus costumbres, tradiciones, vestimentas, festividades y modos de vida. También el contexto social, esto es, deben contextualizarse dentro del entorno social y cultural de la comunidad, mostrando su vida cotidiana. Además, sensibilidad y respeto. Esto es, que el trabajo se realice con respeto y sensibilidad hacia las personas y culturas fotografiadas, evitando caer en estereotipos o en la explotación visual. Fotografías que no tienen estos criterios, aunque visualmente impactantes, no se consideran etnofotografía. Pero, ¿podría alguien acucioso de repente ocurrírsele preguntas como esta, ¿no? ¿Una foto de moda podría ser etnofotografía o puede considerarse? En algunos casos, sin duda que sí. Hay algunos trabajos que se han mostrado, sobre todo en la producción nacional, y que ha sido exportado. ¿Y cuál es, digamos, ese criterio? Por lo menos, los autores consideran que si esta foto de moda está contextualizada dentro de un estudio cultural específico, entonces podríamos estar hablando de etnofotografía. Ustedes verán que estos criterios fluyen en las fotos que comparte con nosotros nuestro invitado. En breve, desde la ciudad de Huancayo, la incontrastable, nos conectamos con Javier Minania Campos. Hola amigos, este es un programa de La Otra Caja de Pandora. Nos conectamos con un fotoperiodista cuyo centro de operaciones es la región centro del país. Su formación de la Universidad del Centro en Ciencia de la Comunicación. Pero no contento con ello, se ha formado también en Artes Plásticas. Y actualmente está dentro del equipo del Bicentenario de la Batalla de Junín. Ahora, no solamente ejerce la profesión de comunicador como generador de contenidos audiovisuales
imagen fija. También aporta el fotoperiodismo, ya sea solamente en imagen fija, esto es fotografía, y en otros casos, texto y foto. Hemos visto colaboraciones en diferentes medios, él nos contará qué medios y bajo qué circunstancias. Estamos con Javier Ninania Campos, él se conecta y nos confirmará él. De Junín, ¿y qué parte específica de Junín? Bienvenido, Javier, a la otra caja de Pandora. ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Muy agradecido de estar aquí en la otra caja de Pandora. Y bueno, actualmente estoy radicando, vivo en la ciudad de Huancayo, ¿no? En la parte de la provincia de Junín. La incontrastable. ¿Por qué le dicen la Así incontrastable, Javier? A ver, el tema del incontrastable nace a raíz de las gestas heroicas de la guerra con Chile, ¿no? Hay parte de el no acatar, someterse al dominio chileno, se da la batalla del día 15 de junio, y a partir de de toda esta actividad o de este proceso que se dio en su momento fue llamada Incontrastable Ciudad de Huancayo. Para no, digamos, cambiar de tema, más o menos que por ahí va esto, por eso le dicen los rebeldes, que tampoco se sometieron totalmente al incanato, ¿no? Sí, los Huancas como nación que son parte del Valle del Mantaro, que empieza desde Jauja y que termina al sur de Huancayo, ¿no? Con los distritos de Viques, ¿no? De esta parte del Valle del Mantaro, son espacios o han sido sociedades o pequeños grupos que han pertenecido a la nación Huanca, ¿no? Y que se entraba en conflicto con el imperio incaico y que no se sometieron en su totalidad. Y como represalia, pues los cusqueños han trabajado el tema del reducto, ¿no? Esto de coger grupos de esta parte y llevarlos a otras partes del Perú, ¿no? Entonces, es así como un poco que se ha diezmado el tema de la población huanca desde aquel entonces, ¿no? Sí, vamos a conversar esos detalles a partir de tu trabajo que has tenido la gentileza de compartir con nosotros. Solamente para, como decir, para quedar en como una interrogante o como un tema inquietante. Hay una frase del folclore, creo que del centro, que es bastante desafiante. ¿Vas al infierno? No, si es verdad que en el cielo existe justicia, irás al infierno por mi dolor, Por por mis sufrimientos. algo así, ¿no? Digo desafiante porque desafía bastante incluso a la fe católica, que era, digamos, hasta en esos tiempos y hasta ahora, la religión más fuerte, ¿no? Pero eso lo dejamos para tus siguientes temas, ¿no? Que vamos a ir, digamos, deshilachando hilo de la madeja de la historia de vida como fotoperiodista, como fotógrafo, como él mismo dice, es un generador de contenidos, también audiovisuales, pero sobre todo su interés en temas sociales y etnografía. De ahí, creo yo, viene precisamente la explicación inmediata de lo que ha significado los orígenes de lo que se llama la rebeldía huanca, o hay mucho, digamos, mucha historia en eso que seguramente él en algún momento nos soltará como parte de sus trabajos. Pero, como decía de un principio, o como decimos desde un principio a todos nuestros invitados, me gustaría saber cómo es que empiezas con la cámara fotográfica o con la cámara de video, que en estos tiempos en realidad audiovisuales puede ser uno con otro. No lo sé. ¿Qué nos dices, Javier? Ah, mira, te comento que desde pequeño, mi padre adquiría muchísimo las revistas Life, ¿no? Estas famosas revistas, ¿no? Que tenían de gran tamaño, de gran formato, y que, bueno, hacían mucha buena fotografía, ¿no? En blanco y negro, y las páginas centrales tenían un especial a color, ¿no? Que era la novedad de aquel entonces. Y ese fue, digamos, el primer acercamiento de ver fotografía de diferentes partes del mundo, ¿no? Por ahí que, es más, en ciertas hojas o páginas de esta revista
hacían publicidad de cámaras fotográficas, ¿no? Está Canon, Nikon, Hasselblad, Mamiya, todas esas cámaras. Entonces yo me quedaba prendido ahí mirando la publicidad porque en las siguientes páginas había hermosas y preciosas fotografías, ¿no? Y a partir de eso como que se me quedó un poquito siempre ahí, ¿no? ¿Cómo era esa magia, ¿no? Posteriormente influyó muchísimo vivir cerca del convento de Ocopa. El convento de Ocopa, como sabemos, es un relicario muy importante que ha jugado un papel muy determinante en el tema de la delimitación fronteriza entre Perú y Brasil, ¿no? Entonces, por el tema del tema de evangelización, ¿no? Donde los franciscanos se trasladaron a partir del convento que se estableció aquí en Santa Rosa de Ocopa. Y los franciscanos pues abarcaron parte de lo que es Selva Central y Selva Baja, ¿no? Entonces, en este convento que es una joya arquitectónica y que también es una joya literaria, pues hay muchas fotografías de aquel entonces en blanco y negro, ¿no? Sus pasillos están colgadas de gran formato, fotografías impresionantes a blanco y negro, con un alto contraste, ¿no? Con la escala de grises. Y de pequeño, que siempre tuve este acercamiento, visitar la biblioteca, pues me nutrí con estas fotografías que fueron muy, muy importantes. Después, algo que para mí es fundamental fue con la literatura aprender fotografía. La literatura, cuando leía a Ciro Alegría, cuando leía a Escorza, cuando leía a Arguedas, ¿no? A Rulfo y de, ¿no? A Onetti, ¿no? Entonces, la imaginación se venía por aquí y empiezas a construir, ¿no? En tu mente pequeños fragmentos de las historias, de los cuentos que se creaban, ¿no? Entonces, por ahí que ya más lo que tenía antes, veía la fotografía, la asociaba, ¿no? Hasta que llegué a, ¿no? A comunicación, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Centro y pues justo se dio el curso de fotografía como tal, ¿no? Entonces, nada, feliz porque lo que antes sabía, lo había visto, lo podía ejecutar ahora, ¿no? Entonces, la primera máquina que mi madre me compró fue pues una Ricoh, ¿no? Una mecánica, ¿no? Con material fotosensible, ¿no? Que comprábamos antes, ¿no? El famoso rollo, ¿no? Suelto y las cortabas, lo ponías en el carrete y la metías, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a hacer el trabajo, las clases se incrementaron, hacíamos fotografía artística, de paisajes y todos los temas, ¿no? Por ahí que tuve un acercamiento ya con la fotografía como tal. Ruptura, pero esta fascinación que te ha, digamos, permitido engancharte rápidamente con lo que comentas con la imagen, es la fotografía en blanco y negro. Y he visto que parte del material que vamos a ver y lo que has compartido es gran parte o la mayoría es blanco y negro. ¿Es por ese origen, es por ese afecto al blanco y negro o es por los mismos temas? Sí, justamente el tener material en blanco y negro de fotografía desde muy antes, eso me ha cautivado, se me ha quedado muy prendido dentro de mí. En esos tiempos cuando era pequeño, decía que algún momento me gustaría hacer esa fotografía, ¿no? Pero en blanco y negro, y el blanco y negro pues es hermoso, es apasionante, tiene un propio lenguaje, ¿no? Que realmente es muy, muy visceral, que trabaja con uno y con el tema también como tal, ¿no? Y esa es, no, no he perdido ese gusto del blanco y negro desde entonces. Fíjate, y a mí me inquieta cuando veo tus fotos, yo digo, pero tenemos un colorido y explota bien en otro material, efectivamente el color, la riqueza del color muy propio de esa generación que utiliza precisamente la intensidad de los colores para expresar sus formas, ¿no? Digamos, de manifestaciones corporales, sus manifestaciones de danza. Eso cómo pugna con esa nostalgia del blanco y negro. A ver, sí, en un momento llegué que quería hacerlo todo blanco y negro, pero también la riqueza de los colores en la sierra es muy fuerte.
Entonces, a veces el blanco y negro no logra captar este elemento que es importante, el color, ¿no? Normalmente, de pequeños, un poquito que había una crítica, y gracias por recordármelo, ¿no? Cuando estudiábamos, ¿no? A los indigenistas, se había posicionado un tipo de colores terrosos, ¿no? Entonces, siempre la paleta de los indigenistas, donde aparentemente se reivindica, ¿no? Al hombre del campo, al indio peruano, como en su momento le llaman, su paleta es de rosa. Y cuando yo veía estas pinturas de niño, de joven ya en el colegio, me parecía, yo me sentí extrañado porque yo veía a mi alrededor y no veía colores terrosos. O sea, el cielo tenía un cielo espectacular, ¿no? Los carnavales tenían un color espectacular, los elementos, ¿no? El paisaje, y como que no encontraba esa relación entre la paleta de rosa, ¿no? Y la explosión de color que hay, ¿no? En la sierra, ¿no? Sobre todo en las festividades. Entonces dije, no, entonces la idea es de un inicio, ¿no? Acercarse realmente a los colores, y ahí un poco que modifiqué la perspectiva y me enfoqué también en retratar esta intensidad de colores que tiene los grupos humanos en la sierra, ¿no? Y en realidad es fascinante, es parte de, digamos, digamos, no solamente la riqueza como color, ¿no? Sino que identifica. Voy a robar la frase de algunos invitados, en este caso, Silvera, me parece que muy inquieto se refiere, ¿no? ¿Cómo es que no ha quedado los valores? Como parte de la conquista, vamos a decirlo, de la urbe, lo urbano, lo cultural, lo occidental, lo castellano. No, los valores no, pero los colores sí. O sea, los colores, las formas que, digamos, que hoy día se utiliza y que incluso en las fiestas más, digamos, más exquisitas se utilizan estos colores. Claro. A ver, para entender un poquito más, entrando ya a lo etnográfico, cada elemento que tiene una persona, varón o mujer, corresponde a determinados grupos humanos. La textura, las líneas, el color, la forma de las flores, la manta, tú solamente viendo, ¿no? Un tipo de manta, ya sabes a qué grupo le pertenece. ¿Ya? Entonces ya puedes identificar cada pueblo, al menos en el centro, sur del país, se caracteriza por determinados colores. No es lo mismo una manta huanca que una manta jaujina o una manta pasqueña o una manta huancavelicana, ¿no? Tiene su propia codificación, tanto en el color como en los elementos que hay, ¿no? Entonces cada uno tiene una paleta de colores preestablecido, y los elementos que aparecen, ¿no? Tanto pues en las polleras, en las mantas, en diferentes tipos vestimentas, tiene una iconografía muy particular y que lo identifica a un determinado grupo humano, ¿no? Ahora, eso es parte de lo que ha quedado en este proceso de intercambio, ¿no? Cultural con lo europeo, ¿no? Entonces, hay elementos que hasta la fecha se preservan como parte de esta identidad, ¿no? No ha muerto. Es una manta, una guachucata, te da mucha información de lo que ahí se plantea como tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de resistencia cultural que algunos le llaman, ¿no? Claro, y ahí creo que es interesante no solamente tu trabajo de fotoperiodista, fotógrafo, documentalista, etnografistas como tú, ¿no? Que hay a nivel nacional en sus diferentes, digamos, oportunidades de generar, de producir, y que lo comparten, ya sea a través de las redes o como lo que tú luego nos contarás como ojo nómade, ¿no? Dime, de ahí. Con este conocimiento que es interesante a través de los ojos. Pero también he leído algo que tú mismo escribes, casi un requiem a tu padre, y hablas sobre, digamos, sobre la musicología del centro. ¿Qué tanto
se une ese sonido con los colores. Van de la mano. Van de la mano, definitivamente. Cuando yo hago este texto sobre mi padre, es precisamente esa conexión que él me enseñó desde pequeño, ¿no? A ver, vamos a suponer Picaflor de los Andes, que es ícono del Valle del Mantaro, ¿no? Especialmente de la nación Huanca, está asociado, pues, al Huaylas. Entonces, cuando uno escucha Picaflor de los Andes, que tiene unos hermosos Huaylas, tanto moderno como antiguo, entonces se siente que fluye eso, ¿no? Hay esa interconexión. Y eso a mí me ha permitido un poco tener más profundidad en lo que hago. Cuando yo revelo las fotografías, digamos, de Huaylas, yo escucho Huaylas, ¿no? Entonces, si estoy revelando fotografías de la Tunantada, yo escucho Tunantada. Si estoy revelando fotografías de la Huaconada de Mito, escucho Huaconada de Mito. Entonces, eso me ha permitido no romper el vínculo que tienen, ¿no? Entre los elementos tanto participativos, que son las personas, los colores, los chalecos, los sombreros, ciertos elementos van de la mano, ¿no? Entonces ahí se está presente cuando uno escucha, o estos elementos ya, ¿no? La música también te acompaña y refuerza, ¿no? Y se une, se fusiona con todos los elementos y le dan más fuerza a la fotografía como tal, ¿no? Entonces, ese es un, digamos, un poco de mi proceso, ¿no? Que hago para cuando hago revelado las fotografías. Javier, me haces pensar cuando hablas, mencionas a un autor, a un cantante de toda una generación que ha forjado, me imagino, lo que ahora puede disfrutar Junín, Huancayo, o esa generación que el Perú entero puede disfrutar de lo que, o padecer también, me imagino, ¿no? Como resultado. De lo que logró hacer esa generación. Pero cuando habla de Picaflor de los Andes, es un intérprete, un ícono, pero de la historia. Actualmente no he visto, he tratado de ver a propósito de esta conversa, alguien que esté cercano a este tipo de interpretación musical. La más cercana, la versión femenina era Flor Bucarina, que también ya falleció. Pero he visto que en mujeres hay diversas intérpretes muy, muy potentes, claro, con un sentido contemporáneo, pero las letras siguen siendo recurridas, ¿no? De las que cantaron en esa época, de las que entiendo tu memoria musical, el contenido y digamos, las letras han marcado parte de tus emociones o eres más urbano, más rock, compartes todo esto y fluye. Digamos, como una forma de expresarte, como una totalidad. Yo pienso que en mi caso son ambas cosas. Primero, porque desde pequeño ha influido muchísimo este género musical en mi familia, ¿no? Pero, digamos, que te quede en el subconsciente, ¿no? Vas creciendo y adoptas modismos de acuerdo a la edad que uno va teniendo, ¿no? Entonces, un poco que te alejas ahí, pero vuelves al camino, ¿no? En este caso, de la música, ¿no? Y te das cuenta, pasa el tiempo y al hacer el tema de fotografía, documental y de la producción, pues que estás más, en realidad, más conectado de lo que uno cree, ¿no? O sea, sientes que siempre estuvo ahí y nunca se marchó, ¿no? Y eso, aparte con el tema de asociar, con el tema ¿no? De la historia familiar, del grupo humano que se daba en aquel entonces en el Valle Mantaro. Entonces, hay esa sincronía, ¿no? Tanto del pasado con el presente, ¿no? Y entonces ya se vuelve algo evocativo y algo más personalista en mi caso, ¿no? Entonces, eso hace de que evoque, pues, esos momentos, ¿no? En la que veía ciertos elementos, como las traiciones, ¿no? Todo lo que se daba el conjunto de las danzas, de las costumbres, ¿no? Y entonces ahí hay una compenetración mucho más fuerte, ¿no? Ahora, hablando de los intérpretes más contemporáneos, no hay alguien que se ha acercado, ¿no? A Pucarina, a Picaflor de los Andes, ¿no? A Cazador Huanca, que era en su momento así los más icónicos, ¿no? El más representativo
nativos, ¿no? Obviamente que hay otra, una nueva camada, ¿no? Con raíces de Jauja, Amaranta, que su música se ha centrado, ¿no? O Hantu, o ahora que está muy de moda, Son del Centro, ¿no? Entonces esos grupos, ¿no? Que si bien es cierto, se valen como premisa, ¿no? Lo que dejaron estos grandes autores musicales, pero que todavía no llegan a cuajar como tal, ¿no? A mí me gusta escuchar esto. Este es un programa de La Otra Caja de Pandora. Estamos conversando con Javier y Narnia desde el centro, Junín. Y ustedes dirán, ¿esto es una charla de música, de fotografía? No, es de fotografía. Y es de fotografía no solamente en términos digamos, de la cámara, la técnica, sino precisamente cuáles son las fuentes inspiradoras de un generador de contenidos. Su historia de vida sin duda está pauteada, aunque como él mismo dice, nunca se va, está ahí y en algún momento va a emerger y va a exigir o va a arremeter y convertirse en realidad contemporánea. ¿De qué forma? Veremos en sus trabajos de Javier, precisamente para que él mismo se explaye y desglose parte de esas emociones que logra, digamos, plasmarlo, o cuando uno presenta sus trabajos, sin duda uno está expuesto a las críticas, a los comentarios, sobre todo como generador de contenido que va hacia medios. De ahí a veces yo siempre he cuestionado a los colegas que a veces no ponen toda digamos, su esfuerzo creativo para que la foto, la imagen o el video que se digamos que suba a las redes o a los medios, digamos, no solamente es una, como se dice, una carta de presentación personal como autor, ¿no? Y de ahí el interés, desde mi perspectiva, de tener sumo cuidado, sumo interés en la parte creativa. Y esta fuente de inspiración que nos comenta Javier, sin duda, es no solamente como se dice, una mina, ¿no? Para citar de alguna forma, por lo que es una mina de oro, ¿no? Ese es, digamos, su beta principal, ¿no? No sé si está de acuerdo conmigo, Javier, pero creo que ese es. Intento resumir desde otra perspectiva lo que acabas de decir, ¿no? Sí, Juan, tienes mucha razón. Para hacer fotografía no basta con aprender la parte técnica fotográfica, no solamente es el tema de obturación, diafragma, ISO, sino que para hacer fotografía etnográfica, para hacer documentativa, necesitas nutrirte de otros elementos, como es la literatura, la música, el cine, ¿no? El teatro, y todos estos elementos que tal vez tengan temas en común, ¿no? Que puede ser este tipo de producción, ¿no? Que te vincula rápidamente y que te hace parte de ese ecosistema, ¿no? Que pretendes tú hacer ese planteamiento, ¿no? En el trabajo fotográfico, ¿no? Es el resultado de todo este proceso, de este cúmulo de asimilar información, de hacer este entrenamiento visual, auditivo, pero no solamente como, ¿no? Lo decía con el tema de propiamente con fotografías, ¿no? La literatura es otro elemento muy importante, ¿no? Para hacer una propuesta fotográfica, ¿no? Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Los perros hambrientos de Ciro Alegría, pues te crea un mundo, empiezas a recrear en la cabeza, fotograma por fotograma, ¿no? Entonces construyes ya una historia a partir de la imaginación y eso, pues, hace que tu trabajo, ¿no? Lo puedas materializar de mejor manera, ¿no? Porque ahí está justamente el proceso creativo, como hace un ratito lo decías, ¿no? Ahora vamos a ver su inquietud en temas sociales, que es precisamente parte digamos, gran parte de la inquietud visual de todo fotoperiodista. Eso fue en Huancayo, cuando se dio el tema, ¿no? De estas protestas sociales, ¿no? Cuando se produjo el derrocamiento, por así decirlo, de Vizcarra, ¿no? Entonces la población huancaína salió a las calles a protestar y, bueno, parte de esta documentación, en ese caso ya un poco más periodística, aflora también, ¿no? La formación que tengo de periodista, entonces fue a cubrir lo que se daba, ¿no? En las calles de Huancayo. Esta fotografía es en Ayacucho, fue precisamente en Fiestas Patrias, ¿no? Esta es
digamos, un poco más social, ¿no? Cuando ya más documentativa, y ves la bandera en la parte de arriba y estas personas de escasos recursos, ¿no? Siendo un poco más excluidas socialmente en la parte de abajo, ¿no? Entonces, por ahí iba el tema, ¿no? Siempre, a veces, los excluidos en la parte de abajo, ¿no? Y teniendo encima al país, ¿no? Representado por la bandera, ¿no? Parte de la historia de esta producción de esta imagen. Esta fotografía se dio en tiempos de pandemia, ¿no? Y ese año regresaba de Ayacucho y llegué aquí a Huancayo nuevamente. Nació mi hijita, ¿no? Y justo cuando regresé de Ayacucho había perdido el trabajo, ¿no? Y empezó el tema de la pandemia. Entonces me vi en un momento bien crítico, pero también a la vez desafiante, ¿no? Entonces, como también tengo formación en docencia de artes plásticas, ¿no? Para estudiantes de secundaria, a nivel de secundaria, pues, ¿no? Empecé a laborar como tal. Y pues, el ser docente en zona rural, no fue en capital de región, sino en zona rural, es en el centro poblado Macón, se llama este lugar, que pertenece al distrito de Cochas, de la provincia de Concepción, región Junín. Para lo cual, los estudiantes tenían un problema grande, que es la conexión a Internet. ¿Recuerdan que todo era las clases virtuales, no aprendo en casa y toda la cosa? Pues ellos no podían acceder a aprendo en casa. ¿Por qué? Porque ellos, ahorita esta fotografía está en la parte de arriba, literalmente la punta del cerro, en la que tenían que llegar caminando un promedio de 2 horas, 2 horas y media, y solamente en ese espacio en la que ustedes ven, 3 metros cuadrados, llegaba la señal de telefonía celular, ¿no? Y eran pocos los que tenían el teléfono celular. Y entonces, a partir de todo el día, los estudiantes, y por turnos, iban al cerro y podían acceder a Aprendo en Casa, ¿no? El famoso programa del gobierno, ¿no? Que ya de por sí, esta exclusión social que ellos tenían, porque donde ellos vivían, que era, ¿no? Que es Macón, no llegaba la señal de telefonía, no llegaba la señal de radio, no había canales de televisión, mucho menos de internet. Entonces, era complicadísimo, ¿no? Entonces, ellos no pudieron llevar las clases como tal. Entonces, ellos tenían que trasladarse hasta ahí, ¿no? Hasta la punta del cerro. Y esta fotografía ganó un concurso, ¿no? Que es de justamente en el tema en el marco del bicentenario, ¿no? Hablando propiamente sobre este tema que no, que es la resiliencia. Y estos pequeños nunca se quedaron atrás. A pesar de las dificultades, caminaban y caminaban, y ellos podían ya, ¿no? Acceder a, ¿no? Un poquito de tiempo, ¿no? Estar ahí con las clases. Esta es la misma, ¿no? El colegio, ¿no? Donde estaban ya en la parte de abajo, ¿no? Fíjate cómo ellos llevaban a clases, el problema social que hasta ahora se tiene, ¿no? Que es esta fractura social del acceso a los servicios sociales, educativos, que tiene gran parte del país, ¿no? Entonces, ahí está una alumna, y estaba en el tercer grado de secundaria, fue mi alumna, ¿no? Y ella empezaba a trabajar ahí, ¿no? Solita, no había electricidad, y solamente alumbrándose con la luz de solar a través de la ventana. Esa fotografía fue en Lima, ¿no? La avenida universitaria que llega al Parque San Martín cuando hubo este petitorio social fuerte, ¿no? Que se tuvo contra la actual presidenta, ¿no? De la República, donde aquel día se hizo una represión muy fuerte, muy violenta de parte de la policía, ¿no? Y esta mujer, que es una madre, empieza a encarar a este cordón policial, porque hace unas horas antes a un jovencito le habían golpeado a la policía, ¿no? Y ella valientemente los encara, ¿no? Sola ante esa multitud de policías, ¿no? Entonces fue muy, muy bonita esta fotografía, es bonita no por estético, sino por esa fuerza que siempre tiene la mujer, ¿no? Que no tiene miedo a nada, a nadie cuando está en esa, con esa, con esa,
con esa contundencia maternal, ¿no? De lo que inicialmente hicimos la conversa como introducción, ¿no? Cómo las lecturas del país y la lectura de, digamos, de situaciones cuyo contexto va a variar. Nos has hablado del colegio este en el que has tenido la experiencia como docente. Y esa experiencia como docente, ¿qué tanto te ha hecho ver el sentido de la estética de tu formación académica, vamos a decirlo, y el mundo real concreto que tiene, digamos, vamos a decirlo, personajes, tiene vida propia? Es muy importante porque pasas de la teoría en primer lugar a la práctica. O sea, todo el conocimiento que uno puede adquirir, ¿no? En la parte teórica, te enfrentas con estas situaciones tan reales y tienes que aplicar estrategias para, como tal, en el sistema educativo, ¿no? Para generar este conocimiento en los estudiantes, para generar ese punto de criticidad, ¿no? A partir de lo de las, de las competencias que uno tiene que generar como docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de crítica artística y la producción artística, ¿no? Y parte de esta producción es, ¿no? En la parte como tal, las artes visuales y también las artes pictóricas como tal, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y a la vez también para mí fue un aprendizaje que nunca dejé de hacer, fotografiar. O sea, fotografié a mis alumnos. En clases, fuera de clases, cuando ya no se podía acceder los primeros días o los primeros meses que ya nos podíamos a trasladar. Y íbamos con los grupos de docentes, alquilábamos un vehículo y una vez al mes nos trasladábamos, ¿no? Al centro educativo. Y para llegar al centro educativo tenías que pasar un montón de controles de las rondas campesinas, bien identificado tenías que ir porque no te dejan pasar, ¿no? Entonces llegabas y todo fue una experiencia muy bonita que personalmente a mí me ayudó muchísimo a compenetrar más, a fortalecer este vínculo con la fotografía, ¿no? Social, a entender más a profundidad. A los personajes, a las personas. Sí, es impresionante cómo uno puede reescribir muchas cosas, o tal vez intentar reescribir muchas cosas, ¿no? Esta experiencia como docente a distancia en tiempos de pandemia fue bastante enriquecedor. En el sentido de que logras introducirte a un espacio, a un mundo que tal vez a veces siempre fue mirado desde fuera, ¿no? Que es el tema de la exclusión social, y que tú lo vivas y que lo documentes durante un año, fue espectacular, fue muy nutritivo en realidad, y a la vez también es un tema de que trabaja mucho con tu tema emocional, porque te das cuenta que las fracturas sociales que hay en este país realmente están a la vuelta de la esquina y que no es visibilizado o que tal vez se tapan los ojos y nadie quiere verlo, nadie quiere comprarse el pleito. Y esa es justamente parte de la fotografía que cumple uno de sus roles, ¿no? Visibilizar lo que pocos quieren ver, ¿no? Entonces ahí el tema de la fotografía social se enciende y te da las herramientas para que tú puedas hacer incidencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Como las que me pasó. Seguimos viendo material que ha compartido Javier. Esta fotografía también se dio en Huancayo, parte de las luchas contra el gobierno actual, ¿no? En esa semana que fue muy convulsionada a nivel nacional. Y elegir el blanco y negro para estos temas que tienen un alto contenido social, donde también se puede ver el tema de la parte emotiva de las personas que están ahí en ese momento, me parece que el blanco y negro es el que mejor cala en estos temas, ¿no? A pesar de la, digamos, de la cantidad de gente, como efecto visual, de hecho que no deja de marcar su presencia
si no dominante, pero la lectura queda solo la expresión de la señora, ¿no? Que está adelante. Sí, justamente ahí, ¿no? La señora era presidenta de una comunidad campesina del lado este de Huancayo, ¿no? Que lideraba parte de esta manifestación. Entonces, se ve, ¿no? El temperamento de la mujer, ¿no? Se ve esa expresión, ¿no? Que casi ya no se suele ver en estos tiempos, ¿no? Que a veces más parece una foto histórica de ese tipo de caracterización de estas personas, ¿no? Pero ya son las últimas mujeres huancas, ¿no? Que ya se están extinguiendo y que son viven alrededor de la gran urbe que es Huancayo, ¿no? Consulto, ¿esto fue para algún medio específico o fue una documentación parte de tu, digamos, ejercicio normal? Fue un ejercicio personal, ¿no? Que aproveché que estaba en casa y que nada, ya se había programado y ya pues salí porque estos acontecimientos no van a volver a pasar, ¿no? Entonces tenía que documentar, ¿no? Siempre cuando hay algo interesante, vuelo a la calle porque me gusta, ahí estoy contento, ¿no? Decir, o a lo que estamos viendo, mejor dicho. ¿Es una faena o me da la sensación? ¿Es una fiesta o están yendo a una fiesta? Son las dos cosas que tú dices. Es... ¿Ya? Es una festividad que se llama el Akshu-Tatay. El Akshu-Tatay es una actividad agrícola en el sur de Huancayo, principalmente en los distritos de Zapallanga y de Pucará. El Akshu-Tatay es el recultivo de la papa, ¿no? En algunas partes del país le llaman lampeo, otros le llaman recultivo, ¿no? Y en comunidad hacen esta faena, ¿no? Agrícola. Entonces, aquí hay un barrio que se está dirigiendo hacia el punto de concentración donde llegan todos los barrios, ¿no? De Zapallanga y que se van a poner a competir. Pero no es cualquier competencia, sino que es una competencia de baile, de algarabía, porque son tiempos de carnavales. Se cree que esta danza de la Akshu-Tatay es la danza primigenia que dio origen al Huaylas. Ya, este es una es un es una danza muy antigua que se ha preservado, ¿no? En el tiempo y espacio y que está volviendo a ganar protagonismo y que los historiadores locales, ¿no? Antropólogos, sociólogos han dado las primeras muestras de que se trataría de los orígenes del Huaylas. Solo para los que están viendo el programa y de repente no lean como nosotros, no está leyendo esas imágenes. La vestimenta que llevan es de fiesta y dominguera, no es la cotidiana de faena. O es de faena normal. No es la común, y es más, si te percatas, las mujeres están ataviadas con flores, ¿ya? ¿No? Y tienen el castilla, que es la falda o la pollera, que es más vistosa, ¿ya? Esa pollera sí es día a día, ¿no? Que pues, se puede encontrar todavía ¿no? En ciertos distritos a lo largo del Valle del Mantaro. Pero la colocación de flores, la utilización de las mantas, que es más vistosa, más colorida, solamente se da en esta festividad que es el Akshu-Tatay. Seguimos viendo fotos de Javier. Esto es en Huancavelica, ¿no? Después de lo que se ha realizado la actividad del trueque con camélidos sudamericanos. Él es un arriero de camélidos, ¿no? Principalmente de alpaca, ¿no? Lo he fotografiado cuando está ya descansando, ¿no? Al final de la jornada y que pues es un hombre que arrea y encamina y direcciona
a las llamas cargueras, ¿no? En este caso, a las alpacas y llamas cargueras, hasta ciertos puntos, ¿no? Donde se tiene que hacer el trueque. Por la expresión, podría decir que no ha sido tan exitosa su jornada de trueque. ¿Por qué fue No, así? lo que pasa es que están cansados. Caminar unos 15, 20 kilómetros, o sea, es agotador, ¿no? Y a veces llegan ahí un poco con la cara abstraída por el cansancio, ¿no? Porque salen muy de madrugada y hay que recorrer todo este espacio, ¿no? Esta es una entrega, ¿para qué publicación? Porque no logré divisar bien qué tipo de publicación era. Revista, bueno, es una revista, sin duda. Sí, es para la revista Bitácora que se publica aquí en Huancayo y que justo había regresado el primer año que fui a Cusco al señor de Coyuriti y Jacqueline Riveros, que es la editora, me dijo, Javier, ¿tienes algo para publicar eso? Y le dije, no, sí tengo lo que inicialmente ha hecho mi primer acercamiento, ¿no? Al papito de Coyuriti y le dije, no, tengo este material y bueno, lo publicó, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita de ir a Cusco, especialmente no al lado turístico, ¿no? Que, o al lado cliché que tiene el Cusco, sino a este espacio de peregrinaje donde se puede percibir este sincretismo, ¿no? Entre lo andino y lo europeo, que es una de las manifestaciones más importantes que tiene Sudamérica, ¿no? Entonces, por ahí que fue espectacular para mí, ¿no? Entonces, esta fotografía que se ve ya es cuando están bajando de la nieve, ¿no? Del Sinacara, ¿no? Los pablitos o pabluchas o los osos andinos que son, ¿no? Entonces, que personifican, perdón, al oso andino y que ya están bajando a la hollada del Sinacara, donde se encuentra, pues, el templo del papito de Coyuriti, ¿no? Esta fotografía fue un poco ya más pensada, fue este año, en el mes de la última semana de mayo, que es el Inti Alabado. En esto del señor de Cuyuriti, uno puede verse que hay un equilibrio, un fino equilibrio entre lo andino y lo europeo. Normalmente los peregrinos que acceden a este lugar van, ¿no? Para visitar desde el punto de vista de la fe cristiana al señor de Coyuriti. Pero también ellos van por el tema andino, que es el Inti. Y pasan los días, que son, ¿no?, los centrales, y al amanecer, los danzantes, ¿no?, en este caso que vemos a los Wairichunchus, vemos a los Pablitos, esperan los primeros rayos del sol. Y todos se desplazan hacia el cerro y todos esperan los primeros rayos del sol a quienes llama el Inti Alabado. Entonces, por este lado tienes al catolicismo, perdón, al cristianismo y también tienes el mundo andino, ¿no? Coexisten ambos elementos en un fino equilibrio, ¿no? Que no, ninguno tiene más protagonismo que el otro. Sí, es interesante esto, lo que nos ilustras para los que no han tenido la oportunidad de ir y leer un poco sobre esto, ¿no? Efectivamente, la vida misma tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Entre el bien y el mal, o sea, los extremos, ¿no? Y saber ya por cuál te deslizas y a qué velocidad, ¿no? Claro, o sea, y eso pasa en todo en el Perú, pasa, visto que pasa en Bolivia, en el norte de Argentina, Chile, ni qué decir Ecuador, que es muy similar al nuestro, ¿no? En temas de religiosidad andina, ¿no? Que hay este equilibrio entre lo andino y lo europeo está permanente. La Tunantada guarda elementos ¿no? De la sociedad de Xhosa de su momento, ¿no? Igual la Chominada también en su momento tiene elementos, ¿no? Tú puedes darte cuenta que están los elementos andinos ahí, ¿no? Del Inti, de la Quilla, ¿no? De Huiracocha, en la ropa, ¿no? Hay que tener un poco de criticidad más para identificarlos como tal, ¿no? Pero ahí están permanentes, nunca se fueron. Ahí están asolapadamente. Esto hace recordar, ¿no?, a las pinturas cusqueñas, ¿no?
¿no? Que tenían temática, ¿no? Católica, pero están los elementos andinos ahí, ¿no? Encaledados, ¿no? Estaban ahí finamente colocados ahí para que no se pierda esto, ¿no? Y las danzas son en realidad eso, estimado Juan, es una manifestación, ¿no? De esto, de este equilibrio permanente que hay, donde se guardan y hay que descifrar los elementos que hay ahí. También, no solamente en la ejecución, en la música, está en la ejecución de pasos, está en la ropa, está en las costumbres, está en las divinidades, está en las actividades que realizan, ¿no? Eso es un material, pero muy, muy, muy lindo, muy rico, que hay que verlos con más precisión, por así decirlo. Y no es, sobre todo, alguien que lo haga. Y esto es, Javier, que es parte de su trabajo, que es parte de su inquietud y es parte de esas lecturas, intenta sin duda compartirlo y dejar como herencia para recordar la frase inicial algunos párrafos iniciales con Javier cuando se refería a su padre. Es un tipo de herencia que estás construyendo un legado para tus descendientes, ¿no? Creo que eso es una tarea que todos deberíamos cumplir, ¿no? A partir de lo que uno tiene en casa, a lo que uno ha adquirido, y si no los ha adquirido, lo va a construir en un momento, ¿no? Entonces, así como en su momento, ¿no? Los literatos, fotógrafos, científicos, los académicos, los grandes gurús han dejado un legado, ¿no? También nosotros podemos dejar, a través de mi caso, con la fotografía, ¿no? Del tiempo y espacio que se ha dado, toda esta temática que en estos tiempos nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces es una documentación, valga una sea documentativa como tal, y eso también va a generar muchísimo, mucha información a la larga, ¿no? Es una documentación permanente que se tiene. Esta es otra publicación, no, es la misma revista que acabas de comentar, ¿no? Que hiciste, que publicaste, pero este es otro tema. Sí, sí, siempre a veces suelo colaborar con Bitácora y esto es parte de lo que es una costumbre ancestral, ¿no? Que se da en la provincia de Junín, ¿no? Hay que recordar que Junín es una región y que tiene una provincia, ¿no? Que normalmente cuando uno habla de Junín lo asocia a Huancayo, ¿no? Pero en esta provincia se da este tipo de manifestación, ¿no? Que es la Erranza Junina. Y la Erranza Junina es un baile carnavalesco que rinde a la vez tributo al jirca y a los apus, ¿no? Entonces, con la intención de que los animales que se tienen, ¿no? En el campo puedan reproducirse mucho mejor, con mayor cantidad, ¿no? De crías en este caso, ¿no? Entonces, de eso se trata la erranza junina. Entonces, todo empieza con un pago, normalmente que le dicen pago, pero con un tema de reciprocidad, ¿no? A la Pachamama y sobre todo a la Jirica, ¿no? El Jirica es una divinidad andina de esta parte del país, ¿no? Que se manifiesta en los cerros, ¿no? Un cerro muy pronunciado, ¿ya? Entonces, esto, a partir de esto se hace el acercamiento, darle la tributación y empieza la festividad, ¿no? Con esa intención. Esto también, estar en Junín me ha permitido hacer la documentación, lo que es el tema de la chonguinada, que es patrimonio inmaterial, ¿no? Del país. Y es bien interesante porque, mira, la chonguinada se baila en el centro del país, no tanto en Junín como en Pasco. Pero acá en el Valle se baila y no le tomaba mucha importancia. Yo he ido a muchas festividades donde se baila la chonguinada a nivel de Valle, ¿no? Pero no le había tomado mucha importancia hasta que este año llegué a Junín y me involucré en el tema de la chonguinada y me pareció recontra interesante a partir de la intensidad que le pone cada barrio para su presentación, los elementos que juegan con anticipación, los ensayos,
la ropa, la orquesta, es todo un proceso fuerte, es un proceso contagiante de figurar, de ganar los concursos que hay. Y justamente como se da el tema del bicentenario de la Batalla de Junín, pues era una edición especial en la que todos los barrios que son, ¿no? Y un caserío, pues se empezaron a disputar y me enganché con la chonguinada, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita. Solo para aprovechar digamos, esto que acabas de comentar, Tunantada y Chonguinada, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita recuerdo que creo que si lo veo en vestimenta, podría confundirme. Ya, a ver, la tunantada es un baile que parodia la sociedad europea. En la tunantada están los personajes del príncipe, del argentino, del boliviano, de la sicaína, de la huanquita, ¿no? Y ellos hacen una suerte de una mixtura de estos personajes, ¿ya? Uno de ellos que se asemeja a la ropa de la tunantada es la huanquita, la huanca. La huanca se parece mucho a la mujer que lleva la ropa de la chonguinada, ¿no? Entonces, ahí es un poco la diferencia. La chonguinada también, si bien es cierto, es una mofa a la sociedad europea, ¿no? Pero que digamos se baila en pareja. En cambio, en la tunantada se baila de una forma más grupal. Fíjate. Esto es Sí, este es un. chonguinada o Sí, tunantada. chonguinada. Chonguinada. Veamos. Son una pareja de chonguinos del barrio Mariac, ¿no? De la provincia de Junín, y están alrededor de la capilla en uno de los ensayos, y se dio esta fotografía, y bueno, esta no es del barrio San Cristóbal, uno los puede identificar por el color de la vestimenta, el anterior era rojo, y esta es, tiene bordes amarillos, y esto pertenece al barrio de San Cristóbal, también chonguinada. Estos, como son los bordes de la mujer que tiene ahí de la yiquia y del varón del pañuelo que va en los hombros, ¿no? Pertenece al barrio, como son rosados, pertenece al barrio de Julca. Entonces, rápido uno lo puede identificar, ¿no? Ahora, ella que tiene los bordes verdes, ella pertenece al barrio Milpotambo, a la capilla Milpotambo. No, esa es una fotografía de la parte de la ropa de la pechera de la mujer, ¿no? Que es la huanca, ¿no? La chonguinada, de la huanquita que se le conoce como parte de lo que es en la tunantada, pero en la chonguinada muestra la pedrería, la cantidad de monedas, están hechas de monedas, ¿no? Antiguas, que eso hace alusión a la riqueza, ¿no? Que se tenía en el tema económico en su momento del espacio. Sí. Ahora vamos a continuar con parte de tu material que tú has compartido como proyectos. Y como decíamos, has preferido presentarlo en blanco y negro. Coméntanos esta serie. ¿Esta corresponde a la serie La Bajada de Cruz? Sí, esto es del proyecto Bajada de Cruces, es en Huancavelica, ¿no? Huancavelica, ciudad, capital de región, está rodeado de varios cerros. Y en estos cerros ahí están colocadas muchas cruces. Una de esas cruces es esta que vemos que es la cruz del señor de Potocchi, ¿ya? Entonces se hace todo un ceremonial, ¿no? Para bajarlo y también para subirlo. Esto en el marco de las festividades, ¿no? De Pentecostés que se tiene, ¿no? Que dura mucho tiempo. Entonces, la cruz como tal se baja y ahí se puede ver la cantidad de gente que acompaña todo este proceso. Él es un mayordomo que está llevando, ¿no? A esta cruz. Ahí podemos ver a las personas que cargan
a estas cruces, ¿no? A la cruz del Señor de Potosí que se baja. Ahí se puede ver lo inclinado que es ¿no? La geografía y que todos jalan, tiran de unas cuerdas, ¿no? Entonces ahí para darle más seguridad y al fondo vemos la ciudad de Huancaelica, ¿no? Es todo un proceso, toda una dinámica, digamos que es el acontecimiento más importante en tema de religiosidad de bajar estas cruces. ¿Y esta serie de fotos corresponde a una sola jornada o son diferentes épocas? A diferentes épocas pertenece. Este proyecto lo empecé en el 2017, continué el 2018 y regresé este año 2024 después de una pausa. Y pienso que voy a regresar un par de años más y ya el proyecto va a estar completo, ¿no? Ahorita solamente hay una pequeña muestra de lo que se ha venido trabajando, ¿no? O documentando en este caso, porque me falta hacer documentación de la cruz de Oropesa, del Señor de Palomo, ¿no? De otras cruces más, ¿no? Que son algo de siete cruces. Entonces tengo que terminar todo este proyecto. Donde se da todo esto, Huancaelica que está dentro de una hollada. Y alrededor hay muchos apus, muchos cerros, ¿no? Y tú sabes que durante el proceso de evangelización, ¿no? Con la llegada de los europeos, las principales cruces se colocaban en las principales deidades andinas, que eran los apus, ¿no? No era un tema al azar. Entonces, estas cruces están dentro de esta parte que conforma todas estas principales deidades andinas, y ahí están estas cruces, ¿no? Que están alrededor precisamente de la ciudad de Huancaelica, y al fondo está Huancaelica, y tenemos estas cruces al frente, al costado, allá, aquí, allá, ¿no? Entonces, una de estas, de las principales cruces en las que hemos visto en las fotografías, que es de la Cruz del Señor de Potocchi. Entonces, para llegar ahí hay que ir caminando, y como tú dices, es parte también de un camino tradicional que tienen, ¿no? Porque ya es una parte donde antes solían pastar, ¿no? El ganado los campesinos de la zona, ¿no? Las personas de allá. Entonces necesariamente tenías que pasar por ahí, ¿no? Entonces, pero principalmente era por poner encima, ¿no? Intentar poner la supremacía del catolicismo a través de una cruz figurativa, ¿no? En estas deidades andinas, ¿no? Ya, esto es en realidad fue un proyecto. Nació como algo documentativo, pero que terminó siendo un proyecto y que fue un insumo principal para hacer mi tesis de pregrado. Este proyecto que se llama Junjai, que traducido al español significa olvido, habla de la exclusión social que se tiene en Huancaelica, ¿no? En este caso, para esta tesis, yo planteo que la fotografía puede utilizarse como una herramienta de inclusión social. Ahora, el tema de la inclusión social no solamente es por el no acceso a los servicios básicos o que normalmente está relacionada con la pobreza, sino también que la exclusión social se da en tema de religiosidad, ¿no? Se da como en este caso que muestras esta fotografía es de las zonas estigmatizadas. Geográficamente, esto es la zona Brae de Huancaelica. Uno cuando dice, oye, yo vengo del Brae, y uno al toque para, ¿no? Dice, pucha, del Brae, es zona conflictiva. Pero mira, que aquí en esta fotografía se da un tema más de festividad, ¿no? Y de gente que solamente se dedica a hacer, realizar su vida cotidiana o realizar sus actividades normalmente, ¿no? El tema de la edad también es un tema de exclusión social. Son personas, ¿no? De Chauhapampa, en este caso de Huancaelica, que son ancianos y que generalmente son abandonados ya por su familia, y esto crea una suerte de exclusión social, ¿no? Entonces, ahí la fotografía, lo que busca, la fotografía documental, lo que busca es justamente, ¿no? Utilizarse como un tema para el tema de inclusión social, ¿no? Quería saber. Esto pertenece a otro proyecto que se llama el Tinyacuy. El Tinyacuy es una celebración, una fe de festividad que se da en el Nevado de Huaytapallana, en
¿no? Acá en la región Junín, ¿no? Lo más cercano que es la ciudad de Huancayo. La actividad consiste en llevar lo mejor de las cosechas, lo mejor de los frutos, lo mejor de los granos y rendirle tributo a la Apu Huaytapallana, ¿no? Entonces, es un día antes o es la víspera del día central de lo que son las festividades de Santiago, ¿no? Que por cierto ya está de poco, exactamente a 10 días del Tingyacuy, el 23 de julio se da este proceso, ¿no? Entonces, también hay un tema de esto, lo que hace un rato comentábamos, ¿no? Este equilibrio entre lo religioso europeo y lo andino, ¿no? Ahí tenemos la mujer que estaba ahí con las velitas, estaba delante de la Virgen de las Nieves, ¿no? Entonces está también tan presente el tema de la religiosidad del cristianismo. Entonces, esto ya es de regreso del Nevado, ya muy, muy de tarde, muy entrado en copas, porque hay mucho, mucho alcohol que se bebe acá en esta parte del país, y eso es. Digamos, es una costumbre que hay que ir a estos lugares y hay que beber bastante alcohol. Esa es la consigna, porque te crea este vínculo entre hombre y naturaleza. Normalmente el alcohol es utilizado para embriagarse, pero acá el alcohol es una suerte de un mecanismo de encontrar esa conexión con la tierra, ¿no? Con el nevado como tal. Te he escuchado y he visto en los nombres de los proyectos, indistintamente, aunque no soy un especialista, un quechua y los temas que has recorrido veo que es huancavelica, de ahí de repente viene el quechua, pero también el huanca no es tan igual al quechua, ¿no? No veo que es el huanca como dialecto, como idioma. ¿Hayas utilizado para un proyecto? Sí lo es. A ver, el tema de oral, el quechua huanca es un poco distinto al quechua chanca que se tiene en Huancavelica, ¿no? Y al quechua cusqueño también, ¿no? Y al quechua ya de esta parte de centro norte que está tipificado como tal, que es Pasco, ¿no? Huánuco y ya hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza los términos quechuas, te crea una vinculación mucho más profunda, algo que tal vez el castellano no logra tener ese acercamiento como tal, ¿no? El quechua como tal tiene su propia particularidad de nombrar cosas que tal vez el castellano no lo puede hacer, ¿no? Porque el castellano no es oriundo, valga la redundancia, pero el quechua sí. Por lo tanto, el quechua tiene un mejor acercamiento de describir y de llamar a ciertas cosas de una manera mucho más cercana. Por ejemplo, el tinyacuy. El tinyacuy es una palabra que junta, ¿no? La palabra de tinya y lo que es, ¿no? Que lo dice con mucha más riqueza armónica, por así decirlo. Entonces, no es un poco frío, como decir, o baile, o tinya, como sería en castellano, ¿no? Lo más cercano posible. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un proyecto que me gustó al inicio, pero lo dejé, que se llama Yaicupaco, que es el quechua, ¿no? Que es parte de Huancaelica. Pero, ¿qué es el Yaicupaco? El Yaicupaco es una suerte de que yo te doy algo y tú me das a cambio algo, ¿no? Un tema de reciprocidad, ¿ya? Entonces, como que está, cuando tú vas a ser, digamos, padrino de bautizo de un pequeño, de tu amigo, de alguien de la familia, ¿no? Te hacen tu yaicupaco. Entonces, la familia a la que, ¿no? El pequeño a quien tú vas a bautizar, ellos vienen a tu casa, te traen regalos, te traen frutas, te traen carne, te traen animales cocidos, te traen crudos, te traen mucha comida y mucha cerveza, mucho alcohol. Entonces, este proceso del Yaicupaco implica todo eso, ¿no? Es un ceremonial para que tú aceptes ser padrino, en este caso vamos a poner como ejemplo ser padrino de un pequeño. O sea, y tú tienes que devolver ese favor en algún momento. Ese es un Yaicupaco en Huancaelica. En Huancayo y en el Valle del Mantaro es el Uyay, ¿no?
Esas son las famosas bodas, ¿no? Millonarias que hay aquí en Huancayo. No es casual eso, sino que eso obedece a un tema de reciprocidad, ¿no? Tú te casas, yo te voy a regalar X cosas. Y eso al momento que yo te regalo, eso queda en un libro de actas. El día que ahora yo me caso, tú debes venir con un regalo similar o de mayor dimensión de lo que yo te di el día de tu matrimonio. De esa manera funciona el Huillay acá. Si tú vas a construir tu casa, no estás en la cuadra, en el barrio, te apoyamos todos y se hace un Huillay, ¿no? Todos sumamos en comunidad, ¿no? El día que yo hago mi casa, todos ustedes vienen a ayudarme a construir mi casa, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, el quechua es la que, digamos, puede describir mucho mejor estas situaciones, algo que el castellano tal vez tiene ciertas limitaciones, porque al ser un idioma no originario, lo único que hace es tener un pequeño acercamiento, pero no lo describe como tal. He ahí la importancia de lo que hace un rato decías, que podemos utilizar esos términos. Entiendo que el Yaicu Pacui, esas entregas, digamos, de contraparte, vamos a decirlo, ¿no? Son bienes valorados, ya sea en la sociedad de donde sucede esto, llámese la ciudad, la comunidad, en fin, ¿no? En ese entorno, ¿verdad? Así es. Y el tema no pasa por la cantidad de obsequios que uno tiene, sino que te dan, sino es la intención que tienen, ¿no? O sea, de compartir contigo. Y que para algo tan importante nadie va con las manos vacías, ¿no? O sea, eso normalmente se da en las sociedades, ¿no? Que ya se está dejando, originarias, que ya no se suele ver, ¿no? Ya no hay ese sentido de comunidad, sino más individualista, ¿no? Entonces, ahora a veces hasta no conocemos al vecino, quien vive a 2 casas, a 3 casas, ¿no? A mucho menos a 2, 3 cuadras, ¿no? Entonces, el sentido de comunidad aún se preserva en ciertos espacios, ¿no? Como lo que es en esta parte, al menos donde yo he intervenido, que es, ¿no? Pasco, parte de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y ahora últimamente Cusco, ¿no? Entonces, esa es algo bien interesante porque te permite saber con qué intenciones realmente viene alguien que quiere ser parte, ¿no? De un evento tan importante, ¿no? Y eso sucede no solamente para eventos sociales, sino también para festividades, para ciertas cosas en las que la familia cree que es importante invitar a un vecino, a un familiar, a un conocido, a una amistad, ¿no? Esta es la sapiencia de Javier, que tuvo una formación bastante amplia. Y solo para despedirnos, Javier, toda esta, vamos a decir, toda esta conversa que hemos hecho, me ha hecho recorrer algunas escenas, justo esto de lo que tú dices de Yaicu Pacu. Pero, y tal vez nos estemos metiendo, como le dirían las abuelas, de camisa de 11 varas. Pero cuando hablamos la pervivencia de un tipo de comunidad, estamos hablando del matriarcado y no del patriarcado. ¿O no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo Mira, percibes? te comento que en cada grupo humano que en la que intervienen estos diferentes espacios geográficos, he visto ambas cosas, tanto el patriarcado como el matriarcado. ¿Y cómo uno se da cuenta? Cuando una pareja de una familia X, vamos a suponer, hay un proyecto que un poquito que no lo hemos mostrado, pero que se llama el Tajamar, ¿no? Que este proyecto habla, no tiene nada que ver con la religiosidad europea o cristiana. Es eminentemente una festividad de religión de origen andino, que es con la llegada de lluvias. No hay ningún santo ahí en la que se pueda hacer mención. Y esto se da en los meses de septiembre, ¿no? Llegan las lluvias y empieza lo que conocemos, ¿no? La temporada de primavera. Y las mujeres cargan una suerte de flores, ¿no? Hechas de papel y últimamente de plástico en sus mantas. La mujer es la mejor ataviada,
la manta, la pollera, esas flores, es una explosión de color. Mientras que el varón solamente tiene una camisa, un pantalón, claro, carga ciertos elementos florales, ahí queda. Entonces, eso, por ejemplo, te da la información y la data de que hay una suerte de matriarcado donde la mujer tiene mayor preponderancia visual. No, perdón, una mayor preponderancia en las festividades, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, acá en el Valle de Mantaro, vamos a citar al distrito de Chongos Bajo, donde la mujer cuando va a una festividad de Santiago es la mejor ataviada que el varón. O sea, la manta, el sombrero, los fustanes, el zapato, el monillo o la blusa, la yquia. O sea, es una flor en vida, o sea, armónicamente muy rica, ¿no? Mientras que es más, hasta físicamente es más alta, es más corpulenta, por así decirlo. En el varón tiene una talla mucho más pequeña, no tiene la caracterización a ese nivel que tiene la mujer. Entonces, pierde protagonismo el varón y el protagonismo lo asume la mujer. Entonces, hay grupos, ¿no?, como esas en la que el matriarcado está todo y todo es la festividad, por ejemplo, de Santiago. Quien disfruta más es la mujer, ¿no? Espera todo el año para que se dé la festividad y solamente en grupo de mujeres pueden bailar. No necesitan del varón, ¿no? El varón está haciendo las actividades. Entonces, se da esa actividad. Este es el programa de La Otra Caja de Pandora. Es el último segundo que estamos conversando con Javier y está muy interesante, sin duda, lo vamos a dejar ahí. Probablemente busquemos en otra ocasión para desarrollar desde esa perspectiva etnográfica, que me parece fabuloso, porque de esa manera, creo yo, para los inquietantes estudiantes de fotografía, quieran leer con mayor profundidad la sociedad, en este caso huancaína de Junín o la Sierra del Centro, puedan acercarse de otra manera a este universo de significaciones, ya lo dijo Javier, la explosión de colores que tiene una expresión simbólica muy, no inmaterial en los términos de inmaterial, sino se materializa en sus expresiones no solamente de folclore, sino con el propio carácter, ¿verdad? Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? A veces el tema de la fotografía casi no es tocada por muchos profesionales o personas que están vinculadas a la fotografía, ¿no? Pero esto es un matiz importantísimo, es la que tal vez le da mucha identidad como país, como grupo humano, ¿no? De ahí nace todo el orgullo de danzas, por ejemplo, el huaylas, que es icónico para el país. Pero si nos sumergimos utilizando las herramientas que nos brinda la etnofotografía, pues podemos escarbar algo más, ¿no? Podemos ver. Y a veces lo más importante, a manera de un pequeño consejo, es no tener una mirada sesgada de las cosas, sino que realmente para hacer fotografía, buena fotografía, hay que entrar y hay que aprender a hacer fotografía desde adentro. Te agradece, Javier, tu tiempo y sobre todo tu vocación docencial de compartir tu conocimiento, tus trabajos y, como digo, con el compromiso de que busquemos otro momento para iniciar una conversa precisamente de este segmento final. Un abrazo, Javier, y espero que disfrutes el fin de semana en Huancayo. Ahora, como dices, en julio tienes la herranza, o lo que dice Santiago, Santiago mismo, que es la marcación de ganado. No sé si todavía lo practican, pero. Sí, esa es la consigna. La festividad de Santiago es para que se multiplique el ganado, ¿no? Entonces, con esa intención se hace todas las festividades, ¿no? Enmarcados en ese direccionamiento, ¿no? Más bien, muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Agradezco una vez más a la otra caja de Pandora, que es una plataforma, ¿no?, para visibilizar el trabajo de los fotógrafos, ¿no?, del país. Y es muy importante que se utilice también el trabajo ¿no?, de mucha gente que crea y que construye fotografía a partir de sus propias experiencias o motivaciones, ¿no? Aprovecho más bien mandar un saludo a los chicos de Hatun Mayo. Hatun Mayo es una asociación de fotógrafos, ¿no?, en la que pertenezco, y
y está conformada por diferentes fotógrafos de diferentes partes del país con la intención de descentralizar la fotografía y tener una mirada fotográficamente desde adentro, ¿no? Desde regiones, cómo realmente se dan todo este proceso, ¿no? Entonces, para todos los chicos y nada, agradecer a toda la gente que no los voy a mencionar, pero desde Cusco hasta Pasco, en todas esas personas, esas lindísimas personas que nos abren su corazón cuando llegas a un espacio, que te abren sus brazos, que te abran con mucha amabilidad, que te reciban cordialmente y uno lo retribuye haciendo fotografía con el corazón, ¿no? Eso es lindo tener eso y es una motivación lindísimo para las personas que hacen fotografía, ¿no? En esta parte. No hay nada que agradecer, Javier, más bien a ti, pero y ciertamente esta es una comunidad, somos una comunidad, de repente estamos lejos, pero estamos más cerca de lo que suponemos a través de este material, en este caso a través de este soporte, y efectivamente, Hatunmay he visto sus trabajos y seguramente va a haber oportunidad de invitarlos a participar, si que tienen deseo de hacerlo, bienvenido, no cometemos errores. No con la malignidad, sino creo que con la mejor intención de tratar de obtener lo mejor de la vocación como autor, como persona humana, que finalmente detrás de una cámara, que es algo frío, mecánico, quien le va a dar vida es precisamente ese ser humano que tiene un historial detrás, ¿no? Sin ese historial, sin esa riqueza, el poco lo que puede producir esa cámara en términos de máquina, ¿no? Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, detrás de una máquina hay un mundo, ¿no? De aspiraciones, de sueños, de matices, de enseñanzas, de frustraciones, en fin. La fotografía puede convertirse en tu todo. En mi caso es mi todo, es mi pasión, es mi cable a tierra, es mi profesión, es mi pasión, es lo que a mí me gusta y lo disfruto. O sea, sin la fotografía yo no podría desarrollarme bien. Esté donde esté, siempre voy a hacer fotografía. Me gusta, la disfruto, porque no solamente abres o miras con los ojos, sino miras con el corazón. Y eso lo perciben a quienes fotografías. Ellos se dan cuenta, las personas a quien vas a fotografiar, se dan cuenta cuál es tu intención fotográfica y cuál es tu intención humana de ese acercamiento. Entonces, por ahí que se crea este vínculo fuerte y se crea, te das cuenta que se crea una extensión de tu cuerpo a través de la máquina fotográfica. Entonces, esa experiencia es única, es placentera y es la que te da motivos para seguir foteando cada día más. Esta frase final es de Javier lo resumiría el título justamente de una canción del centro. Él habló de Picaflor, creo que es Picaflor el que lo canta. Maldita pasión, creo que es eso lo que nos motiva y es lo que nos mueve como en todas las cosas. Ha sido un placer, Javier, y esta vez sí nos despedimos. Ha sido un gustazo. Nos vemos. Cuídate, Juan. Igual, igual. Si digo que esto ha sido un recorrido visual de tradiciones y costumbres de la región de Junín, la cultura huanca, y la naturaleza y el orígenes precisamente de lo que seguramente algunos han disfrutado como espectáculo, por ejemplo, el Huaylas. Y también habrán tenido oportunidad de ver la chonquinada o la tunantada. Estas son expresiones culturales que nuestro autor no solamente documenta y seguirá documentándolo, pero también explicándonos la naturaleza, el origen, el contexto social, cultural e histórico. Esto es etnofotografía, que no solamente Javier Minania Campos la ejerce, la produce y la comparte. Seguramente hay muchos otros colegas que también hacen este tipo de trabajo en otras regiones del país. Solamente que a veces no hay oportunidad de mostrarlo en la dimensión que quisiéramos. Aún en este espacio hubiéramos querido mostrar más material, pero comprenderán y ustedes mismos no soportarían 2 horas viendo, digamos, el programa. De repente, digo yo, pero
de acuerdo a los estándares de atención, digamos, mantenemos un promedio de hora, hora y 20 de grabación o de entrevista y de conversación. Bueno, esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. La siguiente semana, y esperemos tener un nuevo invitado. Y la subsiguiente probablemente nos demos una pausa, porque como saben, estamos en festividades y hay bastante actividad e intensa dedicación de parte de los fotógrafos, fotoperiodistas, precisamente para documentar lo que sucederá en el país como parte de las festividades patrias del Perú. Hasta el siguiente programa, no sin antes pedirles que compartan este material, que se suscriban a este canal y la promuevan, porque de esta manera nos apoyan y también dan el mayor estímulo a los que han tenido la gentileza de participar, mostrando, comentando sus trabajos de fotografía y fotoperiodismo.